están los hinchas del Atlético Grau, Alberto. Ahí alcanzamos a ver a los hinchas del Atlético Grau que han venido desde Piura a alentar al Grau. Bueno, este es el ambiente, Alberto, de los hinchas del Atlético Grau. Ahí está llegando Huancayo, el Grau ya entró. Huancayo está llegando ahí. Ahí vemos una banderola, Locura Alba. A ver, vamos a conversar con un hincha. ¿De dónde viene este señor? El departamento de Piura. ¿Cuánto ha viajado? ¿Hoy día ha llegado? Hoy día, sí. Ayer hemos salido a las 10 de la noche y hemos llegado acá a 2 de la tarde. Histórico esto para el Grau, ¿no? Sí, eso es lo que hace la afición por el club de nuestros amores, como es el Club Atlético Grau. ¿Mucha sueña, confía que el equipo gane hoy día? Sí, sí. Llevarnos un triunfo histórico y participar en un torneo internacional que tanto... ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, un abrazo para ustedes y bienvenidos a un programa especial. Estamos otra vez aquí en la capital del país, estamos en Lima. Estamos en el Hotel Swan, donde está concentrando la gente del Atlético Grau de Piura para lo que es este cuadrangular final de ascenso, ¿no? Bueno, ya sabemos todos que el Atlético Grau pues ha empezado debutando con pie derecho, ha empezado debutando bien en este cuadrangular final. Diríamos que es el segundo cuadrangular y final cuadrangular o cuadrangular final que va a decidir el futuro de los dos equipos más que van a ascender al fútbol profesional. Sabemos una vez más que Cienciano del Cusco es el ganador de la Liga 2 y también por la Copa Perú pues se coronó el conjunto de el Carlos Stein, ¿no? A través de una resolución donde la Federación Peruana de Fútbol, la comisión de la Federación, le dio al final pues el título al conjunto de Leonardo Ortiz de Lambayeque, al equipo del Carlos Stein. Y bien, entonces eso hizo que Yacobamba se meta a este cuadrangular. Esto hizo que a Yacobamba, después de la celebración, después de la foto, después de todo lo que hizo la semana pasada, donde también estuvimos nosotros acá en la capital, cubriendo ese cuadrangular de la Copa Perú, y hizo pues que Yacobamba regrese otra vez a la capital para ponerse a las órdenes, para prepararse y afrontar este siguiente cuadrangular, que bueno, por suerte de los de Yacobamba, hicieron la tarea, sacaron el resultado que necesitaban, que querían, lograron vencer, voltear el partido a un Sport Chabelines que de lejos mejoró mucho en todo, en actitud, en un poco más de juego, pero le sigue faltando, todavía genera dudas el equipo del profesor Sampén, del Sport Chabelines, ¿no? Dudas que a estas alturas ya creo yo que es muy difícil corregirlas o es muy difícil, vamos a decir, darles una solución. Estamos ya prácticamente en la recta final de un torneo donde en este momento ya se empiezan a ver muchas diferencias, ¿no? Hemos jugado la primera fecha, el fin de semana, el día sábado, estuvimos transmitiendo el Yacobamba contra Sport Chabelines y nos dimos cuenta pues que estos partidos ya iban a ser más intensos, ¿no? En el partido de fondo fue el Atlético Grau que enfrentó al Coxsol. Un Coxsol que no ha podido con el Atlético Grau. Un Coxsol que en el año no ha podido ganarle al Atlético Grau. En Bernal el Grau lo venció al Coxsol. En Chancay empataron 0-0 en un partido que también estuvimos presentes. Y por la Bicentenario, en Bernal el Grau lo goleó y en Huacho empataron. O el Grau ganó, ¿no es cierto? Entonces, y el partido de ayer que se ha dado, creo que han sido 5 partidos, si la mente no me falla, que se han enfrentado chancayanos y piuranos. Y con superioridad para el Grau, con mucha categoría para el Atlético Grau, que ha sido el ganador
de la temporada contra Deportivo Coxsol. Y el día sábado se enfrentaron por un torneo, por un cuadrangular final. Hay que recordar que Coxsol pues viene de dejar en el camino a la Alianza Atlético de Sullana, donde lo venció, y el Grau viene a dejar en el camino al Juan Auris de Chiclayo, ¿no? El Grau venía con bajas, el Grau venía con ausencias, algunas por lesión, otras por suspensión, pero desde ya, desde un tiempo atrás, como veníamos diciendo en distintos programas de Smart Deportes, Wilmar Valencia encontró variantes, encontró sustitutos, encontró jugadores, se dio cuenta, miró a su banca y se dio cuenta que tenía un plantel que le prestaba opciones, que le prestaba variantes, ¿no? Y eso ha hecho pues que el Atlético Grau de Piura, si no estaba Ponzá, estaba por ejemplo Denilson González, si no estaba Axel Sánchez, estaba José Marina, si no estaba Marina, estaba Camilo Hernández, si no estaba Huacha, estaba Matías Zen, si no estaba Matías Zen, estaba Ichiro Plasencia, si no estaba Jair Iglesias, estaba Roberto Huertas. Entonces se dio cuenta Wilmar Valencia que tenía variantes, encontró las variantes y bueno, el Grau fue, digamos, consolidando un equipo, ¿no? En este cuadrangular final, para mí no hay favoritos, si bien es cierto el Atlético Grau por todo lo que ha hecho durante la campaña, podríamos en el papel decir que es el equipo que tranquilamente puede asegurar su ascenso a la primera división, pero bueno, ya jugó contra Coxsol, ya lo superó, un Coxsol que comenzó bien jugando, ¿eh? Un Coxsol que comenzó bien dominando, pero que el Atlético Grau fue poco a poco sometiéndolo a su ritmo y al final le gana el encuentro. Pero antes de hablar del Atlético Grau, porque les cuento que estamos aquí en el Hotel Swan, en Avenida Arenales, en la ciudad de Lima, muy cerca al Estadio Nacional, muy cerca al Estadio Nacional, y digo esto porque la verdad hoy día estuve un poco analizando el cuadrangular de ascenso que se está jugando en el Callao y llego a la conclusión que para mí personalmente es un fracaso este cuadrangular. Es un fracaso porque no puede ser posible que este cuadrangular, con equipos que tienen hinchada como el Grau, como de repente el Yacuabamba mismo, o como el Coxsol, que bueno, creo que es de los equipos que menos hinchada tiene, y el equipo de Chabelines que también está ahí, el día sábado hayan habido solamente 1,000 personas. 1,000 personas. Es vergonzoso, es muy triste, es muy lamentable ver un cuadrangular final que la prensa no le presta atención, que la prensa nacional sobre todo, que la prensa capitalina y los diarios capitalinos no le prestan atención, ¿no? Diríamos que es la prensa regional, la prensa de la localidad, de cada equipo que está participando, que le da cobertura a este cuadrangular final, ¿no? Para mi punto de vista, este cuadrangular es un fracaso en lo espectacular o en lo espectáculo, en la asistencia, poca gente, poco público. Yo me pongo a pensar si este cuadrangular se hubiera jugado en el Estadio Nacional o de repente en el Estadio del Sporting Cristal, en el Alberto Gallardo, o de repente en el Estadio San Marco, donde hay mejores accesos, mejores llegadas, más céntrico. No sé si la gente tiene ese temor de que dicen el partido se va a jugar en el Miguel Grau del Callao y escuchan Callao y wow, dicen, ¿no? Callao peligroso. No sé, de repente esas cosas un poco como que influyan en este torneo que se está viendo, bueno, creo yo, perjudicado económicamente, porque esas tribunas deberían de lucir repletas, ¿no? Juega el Grau, un equipo que tiene mucha hinchada, y sabemos que acá en Lima hay mucho piurano. Ahora, eso fue el sábado, la siguiente fecha se va a jugar el día miércoles, una fecha que ya se programó, donde el Grau, por ejemplo, va a jugar contra Sport Chabelines a las 8 de la noche. Podría ser un buen horario, porque la gente normalmente, habitualmente, trabaja de 6 a 6, vamos a poner un ejemplo. Entonces a esa hora pueden que estén ya en la casa y se puedan dar un tiempo y ir a presenciar este partido del Atlético Grau contra el Sport Chabelines, ¿no? Vamos a ampliar más del Grau porque decía que estamos en el Hotel Swan y los jugadores del Atlético Grau hace más o menos 15 minutos han subido a la cena, una cena que ya está preparada y que estaba esperando al plantel del Atlético Grau. Y vamos a esperar por ellos porque por aquí hemos invitado a algunos jugadores para que nos acompañen y conversar un poco del momento del Atlético Grau de Piura, ¿no? Pero primero, sobre imágenes, vamos a repasar un poco lo que ha sido el primer partido donde se enfrentaron el equipo de Deportivo Yacuabamba y el Sport Chabelines, ¿no? Partido duro, partido difícil, donde estos equipos pues trataron de sacar el resultado para que puedan asegurar, porque estaba claro que el equipo que perdía el primer partido
un poco como que se le complica la situación. Y eso es lo que le ha pasado al Sport Chabelines, que del profesor Marcos Zampén, un buen primer tiempo. Pero en la transmisión lo dije, Yacuabamba es un equipo que juega mejor los segundos tiempos. Ahora, Yacuabamba también no es que jugó bien. Yacuabamba jugando, creo yo, regular, regular, supera un Sport Chabelines que empezó ganando, que tenía un poco el partido como en sus pies, pero al final fue Yacuabamba el que a base de mucha aplicación, de mucho orden, de mucha disciplina y mucho coraje, fue adelante y al final termina volteándole el partido. No vamos a ver imágenes, nuestra producción nos va a enviar imágenes para un poco ir presenciando lo que fue esta buena victoria del conjunto del Deportivo Yacuabamba, que al final pues se quedó con la victoria de 2 goles a 1, ¿no? Yacuabamba también un poco se vio afectado por lo que le sucedió, porque definitivamente no ha sido fácil. Yo me pongo en el pellejo de los jugadores del Deportivo Yacuabamba y definitivamente no es fácil manejar esta situación de que te corones campeón. Aquí la culpa no lo tiene el plantel, definitivamente. Yo saco de toda esta vergüenza al equipo, a los jugadores que hicieron el trabajo en la cancha, pero que lamentablemente un error garrafal que no se puede cometer en el fútbol, porque tampoco hay que creerse de vivo, hace que Yacuabamba pierda el título, ¿no? Pero es difícil, debe ser difícil superar eso. No es fácil, no es sencillo definitivamente superar eso de que te corones campeón, salgas en el diario, celebres, de la vuelta olímpica y de pronto al día siguiente te digan o te quiten el título, te quiten la copa y te digan que tienes que seguir jugando. No es fácil, pero Yacuabamba se repuso rápido. Se vio, creo, en los primeros 25 minutos, donde para mí Chabelines fue el dominador del juego y es por eso que encontró el gol, ¿no? No estaba el profesor Roberto Tristán, por ejemplo. Creo que al final paga las consecuencias el profesor Roberto Tristán, que no lo vimos en la banca de suplentes ni en el listín, pero esas cosas hacían ver de que Yacuabamba estaba sentido, de que estaba movido, de que le había afectado todo esto, y más aún la salida de un técnico que venía ya hace bastante tiempo. Yo creo que pase lo que pase, tiene que ver mucho aquí el profesor Roberto Tristán, porque él viene desde mucho tiempo atrás con este plantel del Deportivo Yacuabamba. Y bueno, al final las cosas que se dieron, pues está en vano decirlo, comentarlo, ¿no? Se vio eso, se notó en el campo de juego, porque vimos un Chabelines o vimos un Yacuabamba pasivo, vimos un Yacuabamba muy, muy, muy sentido. Definitivamente que sí, estaba seguramente dándole vuelta en la cabeza a los muchachos lo que les había sucedido hace 4 o 5 días nada más, y era difícil, ¿no? Pero bueno, se supo reponer. Se fue al descanso, mejoraron en actitud, fueron para adelante, hizo las variantes el técnico interino del Deportivo Yacuabamba y le funcionaron porque Guillermo Bernal, que ingresó el tocado del gol, el gol estaba en la banca definitivamente, Guillermo Bernal ingresa al terreno de juego en una variante donde refresca el equipo el profesor en el centro del campo, y Guillermo Bernal es el que le da la victoria al conjunto del Deportivo Yacuabamba, ¿no? Qué pena por Elmer Llovera, porque el gol de Yacuabamba, el segundo, se produce tras un error en salida de Elmer Llovera. Llovera, que lo conocemos mucho, es un jugador muy, muy, muy serio, muy profesional, muy temperamental también. Comete un error en salida y está claro que en esta Copa Perú no puedes cometer errores. Este cuadrangular de ascenso la va a ganar, creo yo, el equipo que cometa menos errores. Y el equipo que sea más efectivo, ese será el ascendiente a la Liga 1 de la próxima temporada, ¿no? Quedan dos cupos para ascender a lo que es el fútbol profesional. Ya está Cienciano, ya está el Carlos Stein. Y bueno, vamos a ver quién puede ser más. Por ahora, Grau y el Deportivo Yacuabamba han sacado ventaja. Tienen 3 puntos ambos. Bueno, el Grau tiene mejor diferencia de gol. Dos goles a favor, 0 en contra. Mientras que Yacuabamba suma la misma cantidad de goles a favor, pero suma 1 en contra. Nada está dicho. Porque el partido no va a ser sencillo ni fácil también para el Atlético Grau. Chabelines viene herido,
Chabelines en este momento va a querer hacer el partido de su vida para mostrarse y para intentar ganarlo seguramente, pero Grau es un equipo que viene bien. Grau es un equipo que viene de ganar. Vamos metiéndonos un poquito a lo que es el Grau, porque les empiezo a contar que hay algunas novedades con respecto a lesión. Por ejemplo, tenemos entendido que Gilbert Aponzá estaría ya descartado para lo que resta este pequeño torneo, para los siguientes dos partidos, y es una baja muy, muy sensible. Hay que acordarnos que Gilbert Aponzá es un jugador, o es el jugador que, por ejemplo, ingresó en un momento caliente del partido, del día sábado contra Coxsol, y entra y en la primera que toca o en la segunda que toca marca el gol. Determinante, muy, muy determinante la presencia de Gilbert Aponzá el día sábado contra Deportivo Coxsol. Quiero cerrar la idea del partido Yacobamba contra Chabelines para decirles pues que Yacobamba se enfrentará al Deportivo Coxsol y ahí hay otra final, creo yo, hay otra final, porque si Coxsol le gana al Deportivo Yacobamba, vamos a suponer, si Coxsol lo vence al Deportivo Yacobamba, esto estaría todavía abierto, ¿no? Pase lo que pase con el Grau. Bueno, Chabelines, ¿por qué no? En el fútbol es, siempre digo, es predecible, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar. Chabelines tiene plantel también, ¿por qué no? ¿Por qué no decirlo? Hoy, por ejemplo, vimos al profesor Wilmar Valencia un poco analizando lo que ha sido el partido del Sport Chabelines para no ser sorprendido, para contrarrestar, para ver lo importante que tiene Chabelines y contrarrestar este juego que tiene el conjunto de Pacasmayo, ¿no? Así que la siguiente fecha va a ser mucho emocionante, muy, muy emocionante. La primera fecha va a ser muy, muy intensa. Todas estas fechas van a ser así, creo yo, donde el que cometa menos errores va a ser el equipo que ascienda a ese cupo de estos dos que quedan para lo que va a ser la Liga 1 del fútbol peruano, ¿no? El Atlético Grau está ya hace 4 días, 5 días acá en la capital. Están trabajando acá en una cancha muy, muy cerca aquí al Hotel Swan, por Campo Marte, en una cancha del lado tenis. Ahí están trabajando, ahí están preparándose. Hoy día entrenaron ahí, hicieron trabajos físicos, trabajos tácticos, donde se insistió mucho en el tema de la tenencia de pelota. El Grau está volviendo a trabajar, por ejemplo. Diego Toya está volviendo nuevamente el equipo. La ausencia vendría a ser la de Gilbert Aponzá, la de Víctor Labrín, que hoy lo vimos por aquí, también por Lima. Va a ser sometido a una operación quirúrgica. Víctor Labrín tiene una ruptura de ligamentos en la rodilla izquierda, Víctor Labrín, y va a ser esto operado. Bueno, no sabemos cuándo va a ser operado, pero lo van a operar a Víctor Labrín. También vimos por aquí el día de hoy, hace poquito nada más, la presencia del presidente, el doctor Arturo Ríos Ibáñez, que estuvo por aquí conversando con algunos futbolistas y me dio la impresión de ver por ahí con unos sobres al presidente del Atlético Grau conversando con los jugadores. No todos, con algunos. Y con el comando técnico también, que lo vimos al profe Wilmar Valencia también, muy sonriente, muy, muy tranquilo y sereno a lo que pueda pasar el día miércoles en el estadio Miguel Grau del Callao, ¿no? Así que vámonos metiéndonos al Grau. Esperamos que también empiecen a bajar los jugadores del plantel Albo, porque están terminando la cena. Estamos en vivo y en directo. En este momento son las 8:05 ya. Y vamos a esperar pues que empiecen a bajar los jugadores del Atlético Grau para empezar a entrevistarlos, a conversar. Por ejemplo, me interesa mucho hablar con Máximo Rabines, un arquero que mantiene un nivel, un arquero que vino de menos a más, un arquero que vino para eso, para ser titular ante digamos, no mala labor, yo diría una aceptable labor de Kenny Córdoba, que era el arquero que inició el torneo, pero que se sabe pues que para estos torneos de Liga 2 o Segunda División, como era antes, que son semiprofesionales, se necesita tener un buen arquero atrás, ¿no? Un buen arquero atrás, una buena defensa, tener un equipo equilibrado. Y bueno, llegó Rabines y me interesa muchísimo tenerlo, por ejemplo, hoy día a Máximo Rabines, porque viene siendo pieza importante en el equipo, todos creo, pero individualmente, rescatando la labor individual de cada futbolista, creemos que Máximo Rabines ha tenido muy buenas actuaciones
determinantes actuaciones muy positivas a favor del equipo, evitando la caída de su arco y haciendo muy buenos partidos con camiseta del Atlético Grau de Piura, por ejemplo el partido que hizo en Trujillo, pese a la derrota del Atlético Grau contra Auris, lo de Rabines fue alto, fue un muy buen nivel, y el día sábado no ha sido la excepción. Rabines es un arquero muy seguro, que mostró mucha seguridad, un arquero que se está consolidando en el arco del Atlético Grau, o que ya se consolidó a estas alturas, y que definitivamente le ha dado muchísimo, mucha seguridad en el arco del Atlético Grau de Piura, ¿no? Un Grau que uno también se pone a pensar y empieza a recordar un Atlético Grau que hace bastante tiempo venía equivocándose en contratación de jugadores, equivocándose de repente en contratación de algunos elementos importantes para el equipo, un Grau que venía siempre de fracaso en fracaso, pero ojalá que esto se cierre, que se culmine con el ascenso del Atlético Grau, con el ascenso que va a beneficiar muchísimo a la región, muchísimo al norte, porque ya no está Alianza Atlético, ya no hay Estrella en Copa Perú, no hay nadie más que el Atlético Grau. Entonces, como piuranos, como siendo regionalistas, deseamos que el Atlético Grau pues llegue al fútbol profesional, llegue a primera división, y el Grau tiene todo, creo yo, para llegar. Tiene plantel, tiene una hinchada que está ahí respaldando el equipo. Veo que de repente el esfuerzo de la directiva no es de repente la que los jugadores quieren, porque de repente no todos están satisfechos, pero veo ahí un poco más de compromiso para otros tiempos, ¿no? El Grau viene de ganar, por ejemplo, ya la Copa Bicentenario, un torneo que no estaba quizás en los planes de ningún hincha y ni siquiera del plantel y de la directiva, pero lo ganó. Porque el fútbol es esto, porque el fútbol no tiene lógica, porque el fútbol es impredecible y porque muchos pensaron que el Grau iba a quedar eliminado en la primera rueda, porque miraban al rival de la Liga 1 y se hacían comparaciones, ¿no? La segunda con la primera, hay muchas ventajas, pero bueno, el Grau se hizo fuerte en su cancha, el Grau se hizo muy fuerte jugando de local en el distrito de Bernal y ahí superó todo, ahí ganó todo. Nadie le pudo ganar al Atlético Grau jugando en Bernal, por ejemplo. Y esto de la localía, de la contundencia del Atlético Grau jugando de local, viene no solo de este año, viene del año pasado jugando también en el estadio Miguel Grau del Callao, donde el Grau creo que arrancó 3 empates en el estadio Miguel Grau del Callao. Y este año el único equipo que le ha robado un punto ha sido el equipo del Santos de Nazca, que lo empató, un partido que empató el Atlético Grau en la parte final, y bueno, al final se rescata un punto que después, viendo al final la tabla, bueno, este punto sirvió de mucho para el Atlético Grau de Piura, ¿no? Entonces, esa solidez que ha demostrado el Atlético Grau, o esa solidez que demostró, porque ya no va a jugar en Bernal, al menos por este año, que estamos ya a 20, 21 días para que se termine el año, al menos por estos 21 días ya el Grau ya no va a jugar en Bernal. Entonces, es importante tocar esos puntos, porque el Atlético Grau se hizo fuerte en Bernal, el Atlético Grau se hizo sólido, se hizo un equipo arrollador, marcando siempre de 2 goles para arriba. Creo que hubieron 1 o 2 partidos donde se fueron con el marcador en blanco, pero después todos los partidos, en los primeros tiempos, el Grau siempre se fue con ventaja. O sea, un equipo que conocía su campo, que sabía lo que hacía en su campo, y eso también le dio muchísimo valor para que hoy el Grau esté disputando estos cuadrangulares, ¿no? De repente, como siempre digo, la deuda del Grau fue de repente no haber ganado 1 partido más o 2 partidos más jugando de visita. Pero eso ya pasó. Ahora el Grau está en este cuadrangular donde tiene todavía la posibilidad de ascender y está demostrando que la quiere ganar. Yo creo que el Grau en la Copa Bicentenario ha demostrado que es un equipo que quiere llegar al fútbol profesional. Por méritos propios, por el esfuerzo y por el juego de los jugadores, por el trabajo, por el sacrificio del comando técnico y con el respaldo de todos los hinchas, el Atlético Grau está demostrando que quiere primera división. Después de 44, 45 años, el Atlético Grau quiere volver otra vez al fútbol profesional. Y cuando digo 44, 45 años, por ahí van a haber seguramente hinchas que me van a escribir al fanpage de Telecable Smart y me van a increpar de que no son 45, 44, porque hace 10, 12 años atrás el Grau afrontó la primera división entre Estudiantes y Grau, pero bueno, para mí eso no cuenta, eso fue una invitación. El Grau, por méritos propios, desciende, ¿no? Y hace 45 años que no llega al fútbol profesional, y hoy está muy cerca el Grau.
después de 45 años, estamos solamente a una semana de ver al Atlético Grau en primera división, la verdad que no falta nada. No falta nada y ojalá que se pueda cristalizar todo esto, ¿no? Este año han pasado muchas cosas en el Grau, no solamente por su centenario. Fíjense que la selección peruana clasifica a un mundial después de 36 años, jugamos una Copa América, una final después de 44 años y el Grau está a punto de volver después de 45 años al fútbol profesional. Y ojalá que lo logre, ojalá que lo logre, ojalá que lo pueda lograr porque el Grau creo que ha hecho suficiente para poder llegar a este cuadrangular final. Vamos a conversar, vamos a empezar, ok, empiezan a bajar los jugadores del Atlético Grau, vamos a invitar a Yair Iglesias. Yair, estamos en vivo y en directo, por aquí va a entrar con nosotros. Hola Yair, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo, Yair, para toda la región y para todo el público que tiene su Telecable Smart. ¿Qué tal, Yair? ¿Terminando la cena? Sí, recién terminando la cena y un poco de alegría en el grupo, hay buen ambiente, así que bien, tranquilo, contento por el primer paso que se ha dado, pero también pensando de que esto no se acaba acá, de que tenemos que seguir pensando de la misma manera como comenzamos el año, con la misma objetividad, la misma humildad, y bueno, esperar el partido del miércoles y seguir demostrando de qué estamos hechos, pues, ¿no? Yair, este torneo de repente no tiene, digamos, la misma comparación del torneo pasado, ¿no? Donde hubieron equipos más importantes como Manucci, Cienciano. Este año fue el Grau el que como que apareció como el protagonista de este torneo de la Liga 2, ¿no? Y a estas alturas, de repente no se logró el objetivo en el torneo general, pero como dices tú, tiene todavía esta posibilidad de ascender, que es en este cuadrangular. Han dado el primer paso, ¿no? Ganarle al Coxsol. Conversábamos antes de viajar, Yair, y en Piura me decías, primero hay que ganarle al Coxsol y después ver qué pasa. Sí, sin duda, como tú dices, este torneo no ha tenido los equipos del año pasado, que en este caso Manucci, Vallejo, pero nosotros, yo pienso que fuimos protagonistas todo el torneo, hicimos muy buenos partidos, lamentablemente tuvimos una quita de puntos también, de que no nos favoreció, hubieron algunas cosas como que tampoco nos favorecieron y bueno, es por eso que estamos en esta instancia, pero bien, a nosotros nos trajeron para ascender y esa es la idea. Entonces, como tú dices, ¿no? El otro día conversábamos y hablábamos sobre Coxsol y Coxsol era un hueso duro de roer, era un rival complicado, venía en ascenso. Entonces se dio un paso muy importante, creo yo, muy importante porque en el papel, porque en el fútbol no hay lógica, en el papel Coxsol era el equipo más complicado. Afortunadamente saltamos ese escalón y bueno, y ahora hay que pensar en Chavelines, que también es un equipo complicado, a pesar de que ha perdido 2-1, le dio mucha pelea a este equipo de Yaucabamba y bueno, como vuelvo y te repito, este fútbol no hay que confiarse y vamos a seguir con la misma humildad, vamos a salir a atropellarlos, como se dice, para de una vez resolver las cosas, pues, ¿no? Yair, tú eres su líder de Wilmar Valencia, ¿no? Tú eres el capitán, tú eres el que manda en el campo, se nota. Yo solamente soy un obrero más del club, yo trato de aportar mi experiencia a través de los años al servicio del equipo. Yo creo que líderes somos todos, somos los veintitantos jugadores, cada uno en su aspecto, pero yo pienso que el líder es todo el equipo en general. Yo pienso que sin Chamaco, que es el utilero, no, las cosas tampoco no salieran bien. Todos han dado su granito de arena. Yo desde mi punto y cada uno de mis compañeros de su punto, pues no. Eso lo del líder queda muy al lado. Yo solamente aporto para el bien del equipo y beneficio del club, pues, ¿no? Ahora, Yair, se viene Chavelines. Hablemos del partido del día miércoles. Chavelines, que en el papel está herido. ¿Cómo te imaginas tú ese partido? Chavelines que mostró una mejora en el partido del día sábado contra Yacobamba, pero al final, bueno, sus errores otra vez los hizo que caigan en esos defectos que tiene el Chavelines, de que cuando se equivoca mal y la pasa mal. ¿Qué tiene que ser el Grau? Esa clase de equipos son los más complicados, ¿sabes? Juegan con más soltura, juegan sin presión. Obviamente hoy día, mañana, el miércoles van a jugar con presión porque tienen que conseguir un resultado positivo, al igual que nosotros. Entonces, yo pienso que el partido del miércoles es mucho más complicado que el que hemos tenido con Coxsol. Va a ser.
Esperemos de que, que tratemos de definirlo lo más rápido posible para poder tener tranquilidad. Y si no, como siempre digo, si no se puede jugar, hay que correr y correr, hermano, para poder conseguir los objetivos. Así se consiguió el partido con Copsol. Hubo un momento de que nos tuvieron ahí y nosotros solamente nos quedaba correr y sacrificarse. Yo pienso de que este grupo quiere hacer historia dentro del pueblo piurano. Y estoy seguro de que si seguimos por la misma senda, así va a pasar. Chabelín es un lugar muy complicado, pero también nosotros tenemos nuestros sueños, y nuestros sueños yo creo de que nadie nos los va a truncar. ¿Piensas que con la obtención del título de la Bicentenario, Yair, es una obligación ascender? ¿Es una obligación o pase lo que pase? Yo pienso que con la obtención del título del Centenario, nosotros tenemos que a ver, ¿cómo se dice? Como que reafirmar lo que hemos venido haciendo a través de las fechas, reafirmar lo que hicimos en la Bicentenario a través de todo ese campeonato, y eso es a través de todos los partidos. Hay presión, sí, hay presión, pero la presión a veces es bonita, y esta clase de presión, afortunadamente, a pesar de tener un equipo muy joven, la están como que la están afrontando de buena manera. Yo pienso de que cada partido es diferente. La Bicentenario ya pasó, nos dio una gran alegría al pueblo piurano, pero yo pienso de que ahora el miércoles vamos a definir todo para de una vez darle la verdadera alegría que ellos se merecen, pues, ¿no? En los últimos años ha venido jugando, Yair, ¿no? Porque el año pasado estuviste en el Auris, muchos partidos, y en el Grau has tenido bastantes partidos también, o por suspensiones o por lesiones, por ahí no has jugado de repente 4 o 5 partidos, pero la mayoría de partidos los has jugado, Yair. ¿Cómo te sientes en lo personal? Bien, bien. A pesar de que el tío Yair, como me dicen, ya está en la última etapa de su carrera, me siento bien. Esto parte de la confianza del comando. Tengo que poner un punto aparte ahí, porque si no fuera por ellos, la confianza que me dieron a mí, la tranquilidad para poder yo desarrollarme dentro de mi hábitat, como se dice, fue espectacular. Nunca me exigieron nada en el si es que no podía. Sabían de que, bueno, uno ya tiene su edad y que a veces uno no puede entrenar a la par, y ellos siempre tuvieron un, como que me exoneraron de algunas cosas para poder ayudarme a mí físicamente, y eso me dio para poder aguantar el ritmo de los partidos. Doy gracias a Dios porque ahorita estoy parado acá, o bueno, sentado acá contigo y conversando, y poder seguir jugando al fútbol, que es lo que a uno más le gusta, ¿no? A pesar de la edad que uno tiene. Eso es bastante favorable para mí. Y también habla del cuidado que uno tiene y el ejemplo que tiene que dar hacia los más jóvenes, pues, ¿no? Yair, yo tengo entendido que tú eres hincha del Sport Boys. Has tenido, no, me vas a corregir. Has tenido buenos campeonatos en distintos equipos, pero en este momento, ¿qué significa el Atlético Grau? Ya estás en la historia ya. Pues la verdad, de lo más bonito que he vivido en mi carrera. He pasado momentos lindos en Comercio, he pasado momentos lindos en Boys, Alianza, pero lo que he vivido acá no tiene punto de comparación. Como tú dices, ¿no? Nosotros, nuestra idea más que nada es subir. Y si quedamos en la historia del club, a buena hora. Afortunadamente las cosas están sucediendo de una manera increíble y de verdad que uno se siente muy emocionado. Y yo imagínate, yo de verdad me siento, no sé, me embargan las emociones por todo lo que se está pasando acá, porque uno va a terminar de la mejor manera, y más que nada porque los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos siempre van a ver de que nosotros dejamos una huella después de tantos años, pues, ¿no? No te quiero retirar, Yair. Por mí juega mucho más tiempo, pero ¿qué piensa Yair para el 2020? La verdad, lo estoy analizando bastante, me he hablado con mis hijos y bueno, ellos no quieren. Ellos no quieren, quieren que yo siga jugando un año más, que quieren divertirse con su padre un año más. Y bueno, vamos a pensarlo. Yo hoy por hoy quiero terminar bien con el Atlético Grau, quiero terminar de la mejor manera. Y bueno, de ahí nos veremos si me sentaré o no con Arturo o con otro equipo para ver cuál es mi futuro, pues, ¿no? Hoy te vi sentado con Arturo Ríos ahí, el presidente del Grau. Siempre hay que tener comunicación con él para que le dé la tranquilidad al grupo, y yo para dársela a él también, de que el grupo está bien, que confíe en él,
Lo bueno es que ha habido una relación bastante fluida a través del año. Si no era mi persona con él, era todo el grupo con él. Y bueno, y eso también ha sido, a pesar de algunos vaivenes, porque en toda casa siempre hay problemas, pero los problemas siempre se lavan entre cuatro paredes, ¿no? Los trapitos se lavan entre cuatro paredes. Las cosas se están dando tal y cual por la relación que ha habido entre él y nosotros, pues, ¿no? Entonces, sí, ahí estábamos hablando unas cositas, que arreglando unos temas que teníamos que arreglar y bueno, de buena hora, pues, ¿no? Yair, una última. ¿Cuál ha sido la virtud del Grau o qué ha hecho bien el Grau para que le pase lo que le está pasando y por qué estar a punto de ascender? El grupo, definitivamente. Tenemos un grupo espectacular. Tenemos un grupo muy maduro a pesar de ser muy joven. Muy responsable, muy profesional, muy alegre. Los chibolos de 18 años se juegan conmigo, siempre con el respeto que se merece. La unión, la unión y el compromiso que ha habido a través de todo el año y el profesionalismo, impecable. Y eso dio para que los resultados sean como sea. Y sin duda el trabajo del comando técnico y la pretemporada que hicimos fue pero espectacular para que el equipo pueda correr hasta el día de hoy, pues, ¿no? Importante la relación tuya con Wilmar, ¿no? El profe, me saco el sombrero, la primera vez que trabajo con él y un crack, de verdad. Y no es porque es lógico, no, pero la tiene muy clara. La tiene muy clara, para bien y para mal. O sea, para el profe no hay medias tintas, o es blanco o es negro. Y bueno, y eso ha favorecido para que el día de hoy estemos donde estamos, pues, ¿no? Una última, el mensaje al hincha. ¿Qué le dirías al hincha del Grau que bueno, algunos van a venir seguramente al partido siguiente contra Chabelines el día miércoles y otros se guardarán para el sábado seguramente? ¿Qué le dirías a ellos? Bueno, que aquí estamos, que se acerquen el día miércoles al partido, de que como siempre todos los partidos el equipo se va a entregar al máximo, al 100%, y que no tengan ninguna duda de que más que ustedes, nosotros somos los que queremos quedar en la historia del club y llevar al club donde siempre ha tenido que estar y nunca irse, que es en primera división. Son 45 años, Jair. Imagínate, es toda una vida, así que Dios quiera de que eso pase y bueno, vamos a estar contentos todos, todo Piura. Te agradezco estos minutos, gracias, suerte. Muy bien, nos acompañó Yair Iglesias en la primera nota, en la primera entrevista, gracias a Yair. Ahora vendrá por nosotros también Máximo Rabines, el arquero del Atlético Grau, un elemento y una pieza fundamental en el equipo de Wilmar Valencia. Adelante, Máximo, estamos en vivo, vamos a conversar con Máximo Rabines. Máximo, trujillano, ¿tú eres de la tierra del Yacobamba? ¿Es así? No, 4 horas antes, Pataz. ¿Pataz? Anexo Suibamba. De ahí es Máximo Rabines. Sí, así es. Por ahí me decía, Máximo Rabines es hincha del Yacobamba, porque es de la zona. Pero, ¿qué tal? ¿Qué te parece la participación del Yacua? Bien, bien. O sea, el club se presentó y bien para que pueda llegar también un fútbol profesional a esa zona que pertenece a Pataz. Máximo, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cena? ¿Buena? Bien, bien, bien. Bien, y estamos preparándonos para el miércoles. Máximo, 2 semanas intenté llevarte a Sechura para hacer una entrevista bonita en el estudio de Smart. Pero bueno, acá estamos. El destino nos ha puesto aquí y en un momento donde el Grau está muy cerca de lograr su segundo objetivo, ¿no? O el primer objetivo, que se convierte al final en el segundo objetivo, ascender. Claro, o sea, dimos un paso muy importante, que era ganar a Copsol. Comenzamos bien con el pie derecho y ahora nos toca enfrentarnos el miércoles a las 8 con Chabelines y esperemos también cerrar con una victoria. ¿Hubieras preferido jugar de día o de noche? ¿Está bien de noche? Nosotros estamos preparados para jugar a cualquier hora y eso lo hemos demostrado en la Copa Bicentenario y también con Aurich en Trujillo y ahora que vamos a jugar con Chabelines en el Callao. Máximo, yo quisiera decirte que el Callao te trae suerte, pero no, lo tuyo es continuo, has venido mostrando una regularidad, siempre has venido sosteniendo tus buenos momentos en el arco del Atlético Grau, porque si te digo suerte, voy a retroceder a la final de la Copa Bicentenario, donde te sale un partidazo a ti, y el sábado te sale un buen partido también. Sí, para eso estamos nosotros, nos preparamos día a día y nosotros los arqueros estamos para poder salvar al equipo y contento por las cosas que está pasando y queremos cerrar con un broche de oro que es llevar a Grau a la Liga 1. ¿Cómo estás viviendo este momento, Máximo, en lo personal? Yo estoy recordando, viéndote aquí, Máximo, me acuerdo cuando llegaste a Bernal, en tu primer entrenamiento, y yo fui, porque anunciaron a Máximo Rabines como el refuerzo en el arco del Atlético Grau.
y te quise hacer una entrevista y me dijiste, no, hablamos después. Primero déjame ver cómo estoy. En ese momento, ¿qué pensaba Máximo? Oh, venía de una lesión en Vallejo, en la rodilla, y no estaba jugando y quería prepararme y ver cómo me va también en el torneo y gracias a Dios se dio y se lograron muchas cosas con el equipo y ahora estoy acá dando la entrevista y en verdad que Sechura también está muy lejos. Sí, da una hora de Piura Sechura, pero Máximo, me alegra porque pareciera que hubiera sido ayer. Tú tienes ya 5 meses, me parece, en el equipo y siempre recuerdo que me dijiste, hablamos después, déjame debutar, cómo me va, y vaya que te fue bien en la primera fecha. Y el Grau necesitaba un arquero. No es malo Kenny Córdoba, tú lo conoces, pero la experiencia tuya ha sido muy importante en el arco. Sí, gracias a Dios pude aportar un granito de arena al club y darle una manito que su objetivo era manazo, diría yo, ¿eh? Buenas manos las tuyas, Máximo. Claro, era campeonar y se está logrando y está logrando mis compañeros un sueño muy importante y va a ser muy bueno para nosotros y para nuestras carreras, se puede venir para más adelante. ¿Qué puede pasar contigo, Máximo? Perteneces a Vallejo, ¿no? Sí, pertenezco a Vallejo y tengo unas conversaciones ahí para poder renovar este año y sí, regresar, y espero quedarme de nuevo en Vallejo y poder tapar también por el club de donde hice menores. Bueno, Máximo, déjame decirte que pase lo que pase contigo, ya estás en la historia del Grau. Son 45 años, Máximo, que el Grau busca ascender a Primera División. Sí, escucho yo entre la semana tener acá la gente que nos pide eso, ¿no? Y contento por poder lograr el sueño de la gente piurana. ¿Cómo vives tu momento en esta hora? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás esto emocionalmente? Estoy concentrando para el partido del miércoles porque también va a ser un partido difícil porque nada es fácil en la vida y tenemos que lograr y, como te digo, cerrar con un broche de oro y más contento va a estar nuestra familia, más contento la hinchada, nosotros, por un logro más en nuestra vida. Máximo, ¿siempre te ha gustado el arco o de chiquito de repente has jugado en otro puesto? No, he sido delantero y por medio de mis tíos que siempre cuando faltaba uno me metían al arco y me quedé en esa posición y me gusta y amo estar en el arco, en verdad. Te pregunto eso porque, o sea, vemos en ti una talla no tan grande. Johnny Vegas fue arquero peruano, donde incluso tiene goles, y una vez conversé con él en una entrevista y me decía que no importa la talla, ahora los jugadores tienen que saber jugar también mucho con los pies. ¿Tú tienes algo de eso, Máximo? Sí, tuve una oportunidad también de conocerlo a Johnny Vegas en Chiclayo y contra Caimanes, no me acuerdo qué año, pero jugué con él, una excelente persona. Y sí, como te digo, comencé jugando delantero y por mis tíos, terminé en el arco y creo que no se equivocaron y está dando frutos todo esto, ¿no? ¿Cuándo te ha ayudado la presencia, el trabajo del profesor Cuñas? Bien, excelente profesor y llegó a una etapa que más necesitábamos de un preparador de arqueros porque no teníamos y fue muy aportó mucho para nosotros y es un excelente entrenador. Máximo, te pregunto la última, ¿con qué partido te estás quedando hasta ahorita del Grau? De una actuación tuya, ¿con qué partido? ¿Cuál es ese partido que dices tú, este fue? En verdad me quedo, tengo 3 partidos con el de Huancayo, Sullana, que también fue muy importante, y el con en Cutervo, antes para entrar al cuadrangular. ¿Tajas el penal también a Borges ahí? Sí, me metí un buen partido también. Bueno, te estás haciendo también un poco de penalero, Máximo, ¿no? Sí, ya es costumbre porque en Vallejo siempre el segundo, el tercer arquero se quedaban a patear penales con los demás y de eso también aprendí mucho, el momento de cuando el jugador se para, el momento que va a ejecutar y me sirvió mucho para esta etapa que pude ayudar al equipo en varias ocasiones. Máximo, el hincha piurano dice que tú tienes, en tus manos está el futuro del Grau, ¿qué le dirías a ellos? Sí, está en la mano de todos, jugamos 11 en el campo, los que están afuera también y solo que estén pendientes, no sabemos lo que pueda pasar, ya dimos un paso importante y esperar hasta el miércoles, ojalá salgamos con una victoria para poder cerrar un año. Máximo, te agradezco, excelente año el tuyo, ¿eh? Vas a terminar bien el año, ojalá que todo salga bien. Muchas gracias, de buena manera. Gracias, Máximo, bendiciones, suerte. Muy bien, segundo invitado, Máximo Rabines, el portero del Atlético Grau de Piura. No sé si Miguel podrías ubicar a Roberto Huertas.
que también lo invitamos, a Roberto Huertas, el central. Me parece que está sentado ahí en el lobby para conversar con él. Es importante escuchar la palabra también de Roberto Huertas, un central que no es extranjero, es un central piurano, que esperemos también, y nos gustaría conversar con él para que un poquito nos cuente su presente en el Atlético Grau de Piura, ¿no? La actuación de Máximo Rabines, la verdad, excelente. Buen desempeño de Máximo Rabines en el arco del Atlético Grau, un arquero que llegó a mediados de torneo, más o menos hace unos 5 meses, 6 meses, llegó Máximo Rabines y bueno, siempre recuerdo eso, ¿no? Por eso le hago presente de cuando me dijo, primero déjame tapar y después hablamos. Venía de una lesión, venía sin continuidad. Lavallejo lo prestó para que Máximo pueda tapar. Y bueno, el Grau necesitaba un arquero con la experiencia de Máximo, con la seguridad que tiene Máximo. Y bueno, le cayó como anillo al dedo la presencia de Máximo Rabines en el arco del Atlético Grau de Piura, ¿no? Un arquero que tiene mucha seguridad en las manos, que sale a cortar. Es, creo yo, no es muy común en el Perú, son pocos los arqueros que salen a cortar, y salen a cortar bien. Y Máximo Rabines no es un arquero que se mete en su área, es un arquero que del punto de penal para adelante sale a cortar. O sea, y aparte de eso, es un arquero que domina mucho la semana pasada en Cutervo, por ejemplo, se dio una buena jugada donde sale de palomita y rechaza una pelota. En Chiclayo también. Es por eso que él dice que se queda con ese partido. Es un arquero que tiene esas cositas que de repente otros no la tienen. Es un arquero que se tiene mucha seguridad, se tiene mucha confianza. Y eso, tener esa seguridad, tener esa confianza, te da a que te salgan este tipo de partidos. Y eso es lo que le está haciendo Máximo Rabines, ¿no? Vamos, ven, aquí viene Camilo Hernández también. Vamos a conversar con Camilo mientras esperamos, ojalá que venga Roberto Huertas. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Bueno, estamos con el colombiano Camilo Hernández. Camilo, ¿cómo estás? A estas alturas, ¿cómo razonas? ¿Qué le dices al público del buen momento del Atlético Grau? Bueno, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, yo creo que momento positivo, ¿no? Donde de pronto, hasta el momento, en el cuadrangular vamos con pie derecho. Lo que esperamos y lo que queremos es que este miércoles podamos ganar y de pronto afirmar ese tan anhelado ascenso que es lo que queremos y el objetivo que se ha trazado el grupo. Creo que, como siempre lo he dicho en muchas entrevistas anteriores, este es un equipo y un grupo que se ha caracterizado por el trabajo día a día, por la humildad, por el compañerismo, y que gracias a Dios, y como siempre lo digo, todos se lo debemos a Dios, porque sin Dios no estaríamos en estas instancias. Camilo, vas a terminar jugando el año. No empezaste de repente jugando mucho tiempo hasta que se te dio tu oportunidad. Vas a terminar jugando el torneo. ¿Qué sientes? Bueno, yo creo que, como lo dices tú, a principio de año tuve una lesión que me sacó varios meses de las canchas, donde no fueron muy buenos meses que pasé por cuestión de mi lesión, de mi rodilla, que de pronto tenía una molestia, duré 2, 3 meses, 3 meses y medio casi fuera de las canchas. Y agradecerle a Dios, y como lo he dicho en muchas entrevistas, vuelvo y te lo repito anteriormente, a los profes, al cuerpo técnico, a mis compañeros que me tuvieron, que me aguantaron y que tuvieron esa paciencia, y que ahora, como lo dices tú, gracias a Dios termino jugando. Es positivo para mí porque es lo que anhelo y es, yo creo, que a lo que me trajo el Atlético Grau, ¿no? A jugar. Y nada, feliz, contento, como siempre he dicho, Dios es bueno, porque de pronto el año pasado jugué, pero no fue un muy buen año por otros temas. Empecé el año no muy bien por el tipo de lesión que tuve, y yo creo que ahora, después de que empecé a jugar, ha sido muy gratificante y muy bonito, gracias a Dios, volver a jugar, ser campeón de la Copa Bicentenario, haber jugado el partido, y ahora estar jugando y terminar jugando, como le dices tú. Creo que me voy feliz, y la felicidad más grande y más completa para mí, yo creo que va a ser terminando ascendiendo a este equipo y dejándolo en primera división. Bueno, muchos bueno, el que sabe ver el fútbol se da cuenta que Camilo Hernández es un jugador que hace un trabajo silencioso en el centro del campo. De repente el público no lo tiene en cuenta. ¿Qué te genera eso? Bueno, yo, tranquilidad. Yo creo que mi fútbol, mi juego
es, como lo dices tú, silencioso, pero yo creo que aportando siempre mi granito de arena, como cada compañero lo hace, como cada uno de los que estamos aquí lo hace, desde el cuerpo técnico hasta los jugadores, los ayudantes, cada uno aporta su granito de arena. Y para mí lo más gratificante no es ser yo, digamos, un ejemplo, la figura, sino que yo creo que el equipo en general consigamos cosas importantes, como te lo dije anteriormente, ser campeones de la Copa Bicentenario y poderle dar este ascenso. Yo creo que va a ser un año que empezó no muy bien para mí en lo personal, pero va a terminar con una alegría tremenda. Y como siempre lo voy a decir, y no me voy a cansar de decir, Dios es muy bueno y lo que tiene para uno siempre te lo va a guardar. ¿Cuáles fueron tus sensaciones de ese título, de tu primer título en el fútbol peruano, ganando esta Copa Bicentenario a un equipo de Liga 1 como el Sport Huancayo? Bueno, yo creo que en el momento me sentía tranquilo el día de la final, sentía que era otro partido. Cuando llegamos al estadio ya se empiezan a vivir lo que es una final, la ganamos, listo, felicidad, bonito, pero como lo hablo muchas veces con mi compañero y amigo Jair Iglesias, vivo con él y hablamos mucho del equipo, decía, después del triunfo y del título, después empecé a vivir lo que es esta felicidad, esta alegría, todo lo que hemos generado, todo lo bonito que hemos generado en Piura y en su gente, en su hinchada. Y en lo personal también, porque, mejor dicho, no solo va a ser mi primer título en Perú, sino en lo personal. Y bonito, gratificante, que me quedo sin palabras, que yo creo que sería lo más bonito redondearlo con el ascenso, ¿no? Dejar este equipo en primera porque se lo merece y también por su hinchada, porque es una hinchada muy grande. ¿Qué categoría eres, Camilo? Yo soy categoría 93, tengo cumplidos 26 años. ¿Dónde hiciste menores en tu país? Tuve algunos recorridos, mayormente terminé mis divisiones menores en América de Cali, como también en Cortuluá, y ahí hice mayormente mis divisiones menores en fútbol colombiano. ¿No llegaste a debutar en primera en Colombia? Sí, jugué primera división en Colombia, jugué en 5 equipos en Colombia, jugué en Deportivo Pasto en primera y los otros 4 equipos eran equipos de segunda, como equipo grande también como América de Cali, que salió campeón hace 1 o 2 días en Colombia. Pero bueno, yo creo que Piura me ha traído muchas enseñanzas buenas, positivas, como mi amigo James, que está ahí atrás, que ha sido un buen y gran apoyo en este. Muy importante para ti. Muy, 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 muy importante. Como lo considero un amigo, una grata persona que me ayudó, siempre estuvo pendiente de mí. Cuando tenía que ir a verme al departamento iba, tenía que hacer algo por mí, siempre estuvo y vivo agradecido con él, y no solo con él, sino con cuerpo técnico que me apoyó en los momentos difíciles y a cada uno de mis compañeros que vivo agradecido. Y yo creo que este año va a ser un año de mucho aprendizaje, de muchas experiencias positivas y que dejan en mi vida marcado. Y como te lo digo, yo creo que terminar el año para mí lo mejor que sería el ascenso y tener ese doblete, que es lo que hablo con mis compañeros, y sería la alegría más grande hasta estos 26 años que llevo en el fútbol. Y están muy cerca, Camilo, ¿eh? ¿Sabías tú que el Grau hace 45 años que lucha por ascender a primera? Y bueno, ojalá lo pueda lograr. ¿Qué falta, Camilo? ¿Qué hay que hacer el día miércoles para asegurar por ahí algo? Bueno, yo creo, como lo habla el profe, yo creo que pienso igual que el profe, nada de triunfalismo. Salir el miércoles a correr, a meter, cuando toque jugar, cuando toque tirarse al piso, si toca de cabeza tirarse, y humildad ante todo, ¿no? Yo creo que no hemos ganado hasta el día de hoy, no hemos ganado nada, toca afrontar el partido del día miércoles con la mayor humildad, sin nada de triunfalismo, y salir a enfrentar y a respetar al rival, porque es un rival que si está en este cuadrangular es porque ha hecho méritos, ¿no? Entonces creo que salir con la mayor actitud, humildad y trabajo, que es lo que ha caracterizado a este grupo, que siempre ha salido a correr y a meter, como hablo yo, pues como hablamos nosotros los colombianos, a correr y a meter, y cuando toque jugar, y cada uno poner su granito de arena, que va a ser positivo, y esperemos conseguir el triunfo el día miércoles y estar más cerquita de ese anhelado ascenso. ¿Qué es lo que más te gusta de tus compañeros, del Grau, del equipo? ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, de
cuerpo técnico, como te lo digo, son personas grandes que me han enseñado muchas cosas, los aprecio y los quiero mucho, y que vivo eternamente, voy a vivir eternamente agradecidos con ellos, de mis compañeros, que su humildad, su compañerismo y su buena vibra siempre en todo momento han estado conmigo desde que estuve lesionado hasta ahora que ya he vuelto a jugar, y nada, voy a vivir con ellos agradecido siempre y con mi Dios, que no me canso de decir que Dios es el artífice de esto y por algo nos tiene aquí hasta el día de hoy. Una última, Camilo. ¿Cuál es tu punto de vista del fútbol colombiano con el fútbol peruano? ¿Has venido a jugar segunda división? Bueno, yo creo que pronto el fútbol colombiano es un poco más vertical, un poco más rápido. Como muchas veces lo he hablado con muchos compañeros, que tenemos de pronto jugadores mucho más rápido, como se ha visto aquí varios ejemplos, como Aponzada, lo que es el jugador Cuero de Cienciano, que son jugadores muy rápidos, y en Colombia se ve en muchas posiciones jugadores con mucha velocidad, mucha potencia, pero lo que me gusta a mí del fútbol peruano es que es un fútbol muy técnico, ¿no? Técnicamente para mí son muy ricos en la parte técnica, te juegan bien, te ponen la pelota al piso, y es lo que yo creo que hace la selección peruana hoy en día, ¿no? Entonces me gusta porque creo que mi fútbol también es un poco técnico a la hora de jugar y esas cosas. Y nada, agradecido con Perú, con Piura por abrirme las puertas, y esperemos Dios lo permita, que yo sé que va a ser así. Tengo mucha fe y que vamos a lograr este objetivo que nos trazamos desde los primeros días de febrero. La última, Camilo, ¿quién te trae al Grau? Bueno, yo llego mediante mi representante, hablan con los directivos de aquí del Grau y llego a prueba al Atlético Grau. Yo llego a prueba al Atlético Grau y 6-7 días de prueba, el profe Wilmar con el cuerpo técnico da el visto bueno para mí y firmo contrato con el Atlético Grau. Listo, Camilo, te están saludando por acá. Te felicitan los hinchas. Gracias, Camilo. Un abrazo. Gracias a ustedes. Dios los bendiga y los mejores deseos siempre. Gracias, Camilo. Gracias. Bendiciones. Muy bien. Camilo Hernández, nuestro tercer invitado. Y con Roberto Huertas vamos a cerrar como buen central. Roberto Huertas va a poner el candado atrás para terminar con él, hablando de su buen momento también en el Atlético Grau, ¿no? Camilo Hernández, uno de los extranjeros que tiene el Atlético Grau. En realidad son tres extranjeros. Matías Zen, argentino. Adelante, Roberto. Camilo Hernández y Gilbert Aponzá, ¿no? Tres extranjeros que tiene el Atlético Grau de Piura en este plantel de esta temporada 2019. Bueno, ahora estamos con un central que es peruano, ¿eh? Peruano y piurano, Roberto Huertas. ¿Exactamente de qué parte de la región de Piura eres? De la provincia de Morropón, Alex. Morropano, ¿eh? Estamos presentando a Roberto Huertas, morropano, central, para el público que tiene sus dudas, porque me preguntan a mí, Roberto, ¿es peruano, no es peruano? Bueno, Roberto es morropano, piurano. Roberto, ¿cómo estás? Para ti debe ser algo especial estar a punto de ascender o haber ganado la Copa Bicentenario con camiseta de un equipo que de repente no sé cuántos años tenga, Roberto, pero desde muy niño uno ha crecido escuchando al Grau. Sí, no, bastante alegre por lo que estamos logrando con el equipo. Sí, Grau, no te lo puedo negar, es un equipo muy, muy querido por todos los piuranos. Yo soy piurano y quiero a Grau desde pequeño y me alegra mucho estar logrando lo que estoy logrando mis compañeros y yo con el equipo. ¿Dónde estaba Roberto Huertas el año pasado, el anteaño pasado? ¿Dónde estaba Roberto Huertas? ¿Qué ha sido de Roberto Huertas en los últimos 2 años, por ejemplo? No, por cosas del fútbol, temas de lesiones y esto, estuve casi un año y medio sin poder jugar y gracias a Dios este año se me dio la oportunidad de volver, de volver a jugar fútbol y agradecido por la oportunidad que me dieron en el equipo y con el comando técnico por poder pertenecer a este club que está logrando cosas muy importantes, ¿no? Roberto, siempre, tú sabes que los piuranos siempre hablamos que el talareño, que el suyanero, que el morropano son buenos peloteros, y tú estás representando bien en este momento al jugador de esa zona y sobre todo al piurano, porque son pocos los piuranos que están en el plantel del Grau en este momento. ¿Qué te genera eso? No, creo que más que buenos futbolistas, siempre voy por el lado humano, ¿no? Antes, siempre digo, antes de ser buen futbolista hay que ser buena persona, y creo que de ahí parte todo, ¿no? Pero muy contento por tu comentario, Alex. Sé que estoy haciendo las cosas bien, trabajo todos los días para eso y,
y espero aportarle al equipo y seguir mejorando. Ahora, cuando llegaste al Grau y te sonaba el nombre de Yair Iglesias o de repente de tu compañero Castillo, que ya no lo veo en el plantel, ¿pensaste por ahí pelear el titularato? ¿Pensaste terminar jugando, por ejemplo? ¿Pensaste eso? No, yo soy un convencido de que si voy a hacer algo tengo que hacerlo bien, ¿no? Y gracias a Dios se dieron las cosas, no tuve ningún tipo de problema para acoplarme al equipo y como te digo, soy un convencido de que si voy a hacer algo lo voy a hacer bien y creo que se están dando las cosas y agradecido con Dios por eso. Roberto Huertas, ¿es un central caro o es un central cómodo pero rendidor en el campo? Digamos que es como tú dices, no me gusta hablar de temas económicos y eso, pero digamos que sé hacer mi trabajo y las personas que me contratan tienen que valorarlo también. Ahora, Roberto, déjame decirte que lo tuviste seco a Diego Mayora. No te hizo ninguna Mayora. Sí, como te digo, tanto yo como mis compañeros creo que hicimos un esfuerzo grande, rendimos bien en el partido a la altura de lo que se esperaba, ¿no? Y tanto yo como mis compañeros hicimos un buen trabajo y se vio reflejado en el marcador y contento por eso, más que todo por el triunfo y por el paso importante que hemos dado. Quedan todavía algunos pasos que dar y nos estamos preparando para que el próximo partido el miércoles sea igual o mejor que el del día sábado. ¿Es el objetivo principal, Roberto? ¿Para esto se armó este Grau, para ascender? ¿Este es el objetivo que no se les puede escapar de las manos? Yo creo que sí, ¿no? Este es el objetivo principal para nosotros, jugadores, comando técnico, creo, para la hinchada también. Para los dirigentes y creo que tenemos una bonita oportunidad y está en nuestras manos, ¿no? Y yo personalmente y mis compañeros creo que piensan lo mismo, no vamos a dejar de escapar de ninguna manera. Ganaron la Bicentenario, Roberto, como le dije a Yair, ¿eso le genera que vayan por este objetivo o cómo lo toman esto? ¿Le genera una presión, le genera una responsabilidad? ¿Cómo están? Yo creo que ganar la Copa Bicentenario nos da un empujón más para seguir avanzando en este torneo de la Liga 2 y también nos da una responsabilidad más, ¿no? de defender bien este título representando en la Liga 2 como campeones de la Copa Bicentenario que somos, así que tenemos una responsabilidad más y creo que cuando uno tiene más responsabilidades trabaja mejor y más fuerte cada día para poder seguir adelante y poder representar bien lo que estamos representando, ¿no? Como campeones de la Bicentenario en la Liga 2. Roberto, tú has jugado Copa Perú y ahora estás jugando en el Grau, la Liga 2. ¿Cómo son los equipos de la Copa? ¿Cómo te imaginas ese partido del día miércoles contra Chabelines? Yo creo que va a ser un partido duro como todos los que nos tocó afrontar durante todo el año, ¿no? Creo que personalmente no se ve acá el tema de Copa Perú o Segunda Profesional o Liga 2, como le estamos llamando. Creo que si los cuatro equipos estamos acá en el cuadrangular final es porque lo merecemos, porque por algo hemos llegado hasta acá, así que mirar a todos de igual a igual, sin mirar al rival por encima del hombro, ¿no? Y salir a enfrentar a todos los equipos, sea de Liga 2 o de Copa, de la misma manera. A estas alturas del torneo, Roberto, ¿con qué partido te quedas? ¿Con qué partido tú dices, bueno, este partido me gustó porque me salió todo bien? ¿Cuál es ese partido? No, yo creo que hasta ahora no te podía responder porque estoy esperando el partido final del cuadrangular que nos dé el ascenso y creo que cuando logremos eso, te voy a decir, Alex, este fue el partido. Y van a entrar a la historia, ya están en la historia. Sí, ojalá y Dios quiera se dé el objetivo, como te digo, falta poquito, como tú dices, ya estamos en la historia, pero no del todo, así que seguimos trabajando enfocados en lo que se viene en estos dos partidos para terminar de escribir la historia. ¿Qué tal en la saga con Yair Iglesias? ¿Cuánto te aporta o cuánto te genera de seguridad Yair Iglesias ahí, de compañero? No, Yair, como persona, muy buena persona, como compañero, igual. Y creo que estamos entendiéndonos bastante bien ahí en la sala, nos apoyamos bastante, nos hablamos bastante, así que me siento cómodo de jugar con él, al igual que con todos mis demás compañeros, ¿no? Somos un equipo, trabajamos en equipo y creo que si seguimos trabajando en equipo se va a lograr el objetivo, porque es el líder. Roberto, te agradezco estos minutos.
bueno, ya se van a descansar y esperemos pues que el miércoles les puedan salir las cosas a ustedes. Y tú como piurano, como Labrín, por ejemplo, deben de sentir algo muy especial estar aquí en el Grau, ¿no? Sí, es algo muy especial, ¿no? Como jugadores de la zona, como piuranos, estar en el equipo ahora, en el momento que se encuentra. Y gracias, Alex, por estos minutos, por la entrevista. Muchas gracias. Listo, Roberto. Gracias, hermano. A descansar. Muy bien. Gracias, Roberto. Con Roberto Huertas diríamos que estamos llegando a la parte final de nuestro programa especial. Faltan 5 minutos para las 9 de la noche. Por ahí estaba Víctor Labrín. Ya no hay nadie, ¿no? Ya no hay nadie. Me indica nuestro camarógrafo Miguelito Eche, que está en la cámara. Ya todos los jugadores pasaron a descansar a sus habitaciones. Bueno, no es tarde todavía. Es temprano, pero en este momento el jugador quiere, de repente antes de dormir, jugar su timba, por ahí hacer una apuesta en el casino, y eso de repente deben de estar haciendo, imagino yo, en este momento los jugadores, ¿no? Mientras baja la cena. Está cómodo el Hotel Swan, es un hotel donde el Atlético Grau ya viene llegando aquí en muchas oportunidades. Es un hotel donde muchos equipos utilizan y se paran para poder pasar una concentración, una buena concentración. Está muy cerca al Estadio Nacional el hotel. Y aquí está el plantel del Atlético Grau de Piura, ¿no? Roberto Huertas es uno de los pocos piuranos que tiene el Atlético Grau. Víctor Labrín, Ronnie Torres, Axel Sánchez, Roberto Huertas, son jugadores de la casa, de la ciudad. Jugadores piuranos que sienten mucho la camiseta, ¿no? Es morropano Roberto Huertas, ¿eh? Como Víctor Labrín, que también es por ahí de esa zona. Sobrino del Chani Roberto Cornejo, por ejemplo. Qué buenos peloteros saca Morrope, ¿no? Morrope, Yapatera, Chulucanas. Nos gustaría tener otra vez por ahí un suyanero vistiendo la camiseta del Grau, como lo era antes el Atlético Grau, ¿no? Donde habían jugadores piuranos como, por ejemplo, Reinaldo Rojas, un gran delantero que tuvo el Atlético Grau en los años, en la parte final de los del 98, 99, 2000, donde fue un delantero muy importantísimo que le dio también muchas alegrías al plantel del Atlético Grau, ¿no? Muy cerca el Atlético Grau, muy cerca. Ojalá pueda conseguir su objetivo. Está a solamente 2 partidos, 180 minutos. El día miércoles será un partido duro también contra el Sport Chabelín. Es un rival que sale herido, que quiere ganar, que, como dijo Yair, un equipo que va a jugar seguramente sin presión. Pero el Grau, bueno, está preparándose para ganar ese partido y por ahí asegurar ya a lo que es el ascenso, ¿no? Yo creo que si el Grau gana el día miércoles, se podría estar ya asegurando su pase al fútbol profesional. No quiero adelantarme, pero si pasaría eso, el Atlético Grau se estaría ya metiendo a lo que es el torneo de la Liga 1 Movistar, ¿no? Y el otra llave está entre Yacobamba y Coxsol, que se enfrentan en el primer partido del día miércoles en hora de la tarde, donde pues ahí el ganador, si es Yacobamba, también se estaría asegurando, digamos, un cupo a lo que es el torneo de ascenso, ¿no? Así vamos a ver, señores, qué pasa el día miércoles y qué pasa también el día sábado, porque esto se termina el día sábado. Se ha puesto el día que será sábado, falta confirmar los horarios todavía, y el día domingo, bueno, que se va a jugar también la final del torneo peruano, ¿no? Como dije en el arranque del programa, y me voy diciendo esto, ¿no? Me apena mucho, la verdad, que este torneo del cuadrangular de ascenso, donde están los equipos de la Copa y de la Liga 2, no se les preste tanto interés por parte de la prensa capitalina, ¿no? Es muy penoso. Es más, con decirles que no, ni siquiera permiten transmitir los partidos. Esto no es una queja, pero esta es la verdad. Ni siquiera te permiten transmitir los partidos porque hay unos derechos, pero hay unos derechos de alguien que no ejerce su derecho, ¿no? Que no transmite los partidos. Eso también es un poco confuso, no se entiende, pero se respeta. Ya se sabe que ahora sí, los derechos los tiene una empresa televisiva de la capital y van a estar transmitiendo este partido, ¿no? Por mi parte y por nuestra parte como Smart Empresa Telecable, tenemos que decirles que mañana pasado seguramente, o mañana, mañana martes seguramente vamos a tener alguna novedad. Bueno, vamos a ver qué podemos hacer, porque cuando alguien compra los derechos, ya obviamente los derechos pasan a ser de esa empresa televisora que por supuesto te adquiere esos derechos, ¿no? Vamos a ver qué pasa, amigos, pero nosotros estamos aquí en este momento, en la concentración del Grau, cubriendo este cuadrangular,
y esperamos pues que este programa especial desde la capital les haya gustado y hayan compartido con la familia toda la información del Atlético Grau, que se está preparando para jugar su segundo partido ante el Sport Chabelines, ¿no? Wilmar Valencia, tengo entendido, creo que en este momento, mañana de repente, le va a hacer ver el partido del Sport Chabelines y Acobamba a sus jugadores para no ser sorprendidos, para que no les pase de repente lo que le pasó a Manucci, a Cienciano el año pasado, cuando se enfrentaron a la Alianza Universidad, cuando se enfrentaron a Santos de Nazca, donde pues dieron pelea en el cuadrangular del año pasado, donde asciende al final pues un equipo de Copa, al final ascienden dos, Alianza Universidad y también el equipo del Carlos Amanucci, ¿no? Por ahí va Ronald Huacha, llegando un grupo de jugadores, ahí está Gilbert Aponzá también, haciendo su ingreso aquí al hotel de concentración. Hola, Axel, ¿cómo estás? Bueno, pasan a descansar los jugadores. Amigos, con esto estamos llegando a la parte final. Esperemos que les haya gustado el programa. Ya van a ser las 9 de la noche. Nosotros nos vamos a descansar también. Y trataremos mañana de hacer otra transmisión. Estén muy atentos al fanpage de Telecable Smart. Trataremos de hacer otra transmisión. De repente haremos todo lo posible para cubrir un entrenamiento del Deportivo Yacuabamba, de repente de Coxsol, o del mismo conjunto del Carlos o del Sport Chabelines, que también está participando en este cuadrangular, ¿no? ¿Qué mensajes hay por aquí? A ver, vamos. Grau nos dice José Cruz. Edu Víctor nos dice excelente arquero por Máximo Rabines, ¿no? Luis Bernal también saluda a Máximo Rabines. Por acá hay otro mensaje de Junior Pingo a Camilo Hernández, que lo felicita. Juan José o José Cruz también saluda a Camilo Hernández. Saludos para un amigo empresario, dice por acá Alex Timaná. Bueno, son los mensajes del hincha piurano, del hincha del Grau, que está viéndonos en este momento a través de nuestra plataforma digital, ¿no? Buen programa, Alex, dedicado a nuestro equipo, vamos Grau, nos dice Junior Pingo Zapata. Y con estos mensajes y con esta buena programación nos estamos despidiendo, amigos. Regresamos en otra oportunidad. Estén muy pendientes del fanpage de Telecable Smart, porque en cualquier momento hacemos transmisión en vivo y en directo desde la capital. Un agradecimiento también a la gente que nos apoya también por estar aquí, y a ustedes, amigos, por estar ahí pendientes de este programa especial desde la concentración del Atlético Grau de Piura. 45 años que el Atlético Grau quiere volver a primera y hoy está a solamente 5 días de conseguir ese objetivo. El día sábado ya se sabrá si el Atlético Grau cumple ese objetivo de volver después de 45 años al fútbol profesional. Ojalá, ojalá, como diría mi amigo el Cabezón Peredo, no hay mal que dure 100 años, ni fútbol piurano o ni hincha piurano que lo resista. Se puede terminar esa mala racha, ojalá que así sea. Nos despedimos con esto, amigos, gracias por su atención, con la cámara de Miguelito Eche, en el switcher Irving Paso, yo, Alex Morales, les agradecemos por esta atención. Gracias, amigo, buenas noches, permiso.